la televisión siempre va a influir a la niñez y pues es trabajo nuestro que lo haga de manera positiva. El secreto está en cómo la utilizamos y qué les transmitimos a nuestras niñas y niños. Canal 10 es una muy buena herramienta para poder llegar a muchas personas. La Casa de Lula hace honor a ese espíritu educativo que este canal tiene, ¿no? Por su parte, Lula nos entretiene con música, palabras, cariño y su visión de niña. Y nos comparte conceptos, aprendizaje. Lo comprendemos todos porque ella, sus amigos y la casa lo hacen divertido y mágico. La Casa de Lula tiene amor. Logramos reunir a un grupo de personas sumamente talentosas para que esto fuera de la mejor calidad posible. Porque sabíamos que el objetivo mayor era llegar a la niñez salvadoreña y enseñarles algo y hacerles reír. No hay motivación más hermosa, más noble que hacer un cambio, una contribución positiva en los niños y niñas de nuestro país. La naturaleza de la producción pues ya de por sí rompe un poco los esquemas tradicionales de producción porque necesita esa pureza para poder ser educativa. Fue algo sumamente nuevo y creo que dentro del país y dentro del rubro audiovisual fue algo que marcó un precedente de producciones infantiles hechas con profesionalismo y con el respeto que la infancia merece. Es una serie que comenzó de cero y que cada uno de los que hemos participado en ella siente que es como tu bebé, es como tu hijo. Entonces por eso es que hay tanto amor metido en esta, porque cada una de las personas que está involucrada está haciéndolo de verdad con bastante pasión y con bastante amor para que sea algo bueno. El simple hecho de que esta serie no esté hecha para venderse es como sumamente gratificante, porque dentro de la producción audiovisual es muy difícil encontrar un momento en el que puedas poner tu talento o tu trabajo no en beneficio de una marca, sino en beneficio de la población. No hay algo que Lula no haya abordado: el duelo, la tristeza, la ansiedad, la empatía, el medio ambiente. Es decir, son contenidos complejos para trasladarlos a los niños. Y Lula logra hacerlo y de manera divertida. Bueno, los niños aman a Lula. Con Lula me sorprende cada día de sus logros con nuestra niñez y la felicidad que les puede llevar. No solamente en el plano de la televisión, sino cómo también puede trascender a otros espacios con los niños. El primer día que vi Lula al aire, sentí como pocas veces he sentido en mi vida. Emocionante, súper emocionante. Fue bien chivo poder haber trabajado en algo que al final mi hija podía ver en la televisión, y no solo ella, sino también los niños en El Salvador. Yo tenía el gusto y el privilegio de poder compartir con mi hijo pedazos de canciones que íbamos sacando, veía su reacción y veía que se alegraba, que le llamaba la atención. Bailar las canciones, escuchar la música y ver esas reacciones en él, creo que lo convirtió en mucho más grande de lo que pensé que pudiera ser. Veo que mi sobrinita lo ve y canta o baila las canciones, o cuando se ve algún niño que lo ha visto o que lo ha disfrutado y que te dicen: hoy vi tal episodio, hoy vi tal canción. Eso creo que es como una de las mayores recompensas. Yo me sentí muy orgullosa de mí misma. Yo dije: wow, esa es mi voz. Yo le estoy dando la vida a un personaje. Y me sentí muy feliz y sentí una sensación que no puedo explicar, pero esa sensación fue muy maravillosa. Te das cuenta que el trabajo que estuvimos haciendo durante mucho tiempo ya estaba al aire, y ya darte cuenta de que no solo lo estábamos viendo nosotros, sino que ya El Salvador se estaba dando cuenta del trabajo que se estaba realizando desde acá, fue una gran satisfacción. Como es algo infantil, es como regresar a tu niñez. O sea, tenés que ponerte a trabajar como que si fueras un niño para que salga de verdad de una manera honesta. Y cada vez que me paro frente al micrófono, lo hago siempre con amor y con esa intención, y para llegar a los niños, ¿verdad? Y alegrarles la vida. Esto es algo desconocido. Lula es como parte de mí, de mi corazón, de parte de mí. Lo que más me hace feliz de formar parte de la Casa de Lula es que el medio de la producción audiovisual sirva como un vehículo
para poder inyectar aprendizaje y evolución. Yo tengo 35 años solo de estar haciendo iluminación. Para mí es lo mejor que me pudo haber pasado, haber llegado a iluminar a Lula. Y donde lo veo, me siento más orgulloso, porque es un proyecto de todos, no solo de una persona. Hay una cosa que me encanta de la casa de Lula y es cómo estos personajes te terminan dando enseñanzas, porque ellos también están hablando por los niños del Salvador, por las historias del Salvador, por ese espíritu del niño que tenemos dentro y que todavía está ahí. Yo creo que la enseñanza más importante que Lula me ha traído es esa certeza de que lo bueno, lo noble y lo que es verdadero siempre encuentra su camino. Y que aunque hayan dificultades, aunque hayan tropiezos, aunque a veces parezcan imposibles, cuando algo lleva amor y se hace con el corazón, realmente encuentra su forma de crecer. A mí me ha ratificado, por ejemplo, que tenemos que deconstruir muchos paradigmas de la educación infantil. La primera dama lo tenía claro desde el inicio, ¿verdad? Necesitamos generar una nueva visión de la educación. Tenemos nosotros la responsabilidad de ser forjadores. Como actriz de voz, puedo influir positivamente en la vida de los niños del país. Y eso es, pues, mueve a cualquier artista, ¿verdad? Yo sueño con que Lula se salga de la televisión. Sueño que Lula esté en los sueños de los niños, en las escuelas de los niños. En las calles de los niños, en los parques de los niños. Queremos que llegue a los libros, que se convierta en muñecos, en diferentes cosas educativas, que los niños lo puedan tocar, que puedan interactuar, en libros de colorear, que nos haga viajar más allá del túnel. Y tener esa figura ahí de esta niña amorosa y feliz y empática y divertida y sabia, pero también inocente, sea también el reflejo de una infancia como debería de ser, feliz, apoyada, acompañada, nunca abandonada, siempre cuidada y siempre amada. Todo lo que se ve en la serie es algo que se puede aplicar en cualquier parte del mundo. Entonces, eso es lo que quisiera ver a Lula en todos lados, en todo el mundo y que llegue a todos los niños. Que puedan identificar a El Salvador con proyectos como este, que significan mucho para la niñez de nuestro país y, por qué no decirlo, del mundo. Y que si todos pudiéramos unirnos en este sentimiento de cambiar para bien la niñez de nuestro país y hacer cosas con amor para nuestros niños y niñas, vamos a convertirnos en un lugar mejor. Todos los días aprendemos algo nuevo con Lula, pero si de algo estoy segura es de que nos seguirá sorprendiendo, porque Lula y sus animalitos han venido para quedarse en los corazones de todas y todos los salvadoreños.